¿Me podrías comentar un poco acerca de tu libro, por favor? Sí, mi libro se llama Nicola, lo publica Sana Colita de Rana, es una editorial muy linda. Y el tema es una niña que le ponen, ese nombre le ponen Nicola, en honor a Nicola Tesla, que es un científico muy famoso. Pero pues, como ella misma dice, Nicola es un nombre de hombre. En México, por supuesto, en el kinder le dicen cosas horribles, le dicen Nicola le apesta la cola. Y el libro podría pensarse que sobre bullying, en realidad no, es más bien acerca de cómo esta niña crece pensando que quizás ella no vale o ella es rara porque tiene ese nombre. Y tiene que ir descubriendo poco a poco que en realidad esas voces que le dicen que no vale, pues están equivocadas. Entonces más bien es un cuento que tiene que ver con autoestima. ¿Qué representa para ti formar parte de ese proyecto de que encabeza el secretario de gobierno? La verdad es que es un honor y es siempre un placer. Me la paso muy bien, conozco lectores. Me parece muy, muy feliz la idea de reunir en torno a un libro a personas como que de diferentes ámbitos, ¿no? Actores, conductores, representantes del gobierno, los editores, obviamente los hombres. Está muy bien porque creo que ese es el punto, ¿no? Que los libros nos unen a todos. Como bien decías que pues a veces un autor no llega a conocer a sus lectores, ¿qué sientes al conocer a algunos de ellos? Es delicioso, y tantos al mismo tiempo, ¿no? Porque en realidad, pues sí, nuestro trabajo es un poquito ingrato en ese sentido, trabajamos solos, lanzas el libro ahí al mercado y esperas que le vaya bien y de vez en cuando tienes noticias de sus lectores. Entonces y como lo tienen físicamente el libro, los niños sobre todo, pues, es muy divertido ver las reacciones, escuchar cómo reacciona cuando se lee en voz alta. Eso es algo que nunca tenemos oportunidad.